Pasada las 9 de la mañana, 5 jóvenes a bordo de un Fiat Uno perdieron el control del vehículo, dando varios tumbos, y fueron detenidos por un poste de madera. Al parecer, los 3 varones y 2 mujeres se encuentran fuera de peligro. Los vecinos de calle Boderó al 8000 se quejan de la falta de soluciones. Ocurre lo de todos los fines de semana, sábado, domingo y día feriado, los accidentes, de que nadie nos da lo que es ninguna solución. Hace más de 6, 7 años que hemos pedido semáforo Lomada y nadie nos da una solución. A Dios gracias, este accidente que hubo, venían 5 personas jóvenes, los chicos no se hicieron nada, por suerte hoy tienen vida, pero estamos cansados de esta situación. Se maneja a gran velocidad aquí. Muchísimo, y las curvas, terriblemente. Ah, y nadie hace nada. Una frenada terrible, el ruido del auto, se ve que tenía escape libre o un caño de ese tipo Silen, caño de escape, y bueno, el auto voló y chocó contra el árbol aquel, el poste dice que está allá a 1 metro de altura, ya ha dado vuelta prácticamente, ¿no es cierto? Y bueno, y se salvaron milagrosamente los chicos. Perdieron el control porque venían muy rápido, ¿no es cierto? Tocaron el cordón, lo que ellos me decían, y ahí perdieron la línea, ¿no es cierto? Y bueno, se chocaron contra el árbol, contra el poste. ¿Esto es constante para usted? Mira, este año ya hemos tenido ¿cuánto? 4, de lo cual el año. Accidentes que no han sido fatales, pero han sido terribles.